Salen las cuentas a Colegios Arenas Gran Canaria y les salen cuando juegan el Centro Insular de Deportes, porque allí ha conseguido una nueva victoria, 4-3 frente a Azcar Lugo. Y ahora mismo son 6 puntos los que sitúan a Colegios de Humacón Zaragoza, es decir, de poder seguir una temporada más en la élite del fútbol sala nacional. Un partido que empezó con el dominio de Azcar Lugo, que movía bien el balón y que consiguió el primer gol, golazo de Cuco. Luego desde fuera del área, el balón se coló por toda la escuadra de la portería de Dani Cabezón, el 0-1, y lo más importante, eso se transformaba prácticamente al final de la primera parte. En la segunda iba a llegar el segundo gol de Azcar Lugo. Antes una buena ocasión, buena parada en esta ocasión de Mendiola, pero no era capaz de anotar el empate a uno. Los visitantes anotaron el 0-2. Obra de Chano, minuto 25 de partido, y todo muy de cara ya para los visitantes. Azcar Lugo, que se ponía con el partido de cara, intentaba marcar el gol Colegios Arenas, pero estaba muy fuerte, muy bien en la portería Mendiola, y no era capaz de hacerle nadie un gol, sobre todo en esta ocasión. Vaya disparo potente de Marc Areny, tampoco entró, y este disparo sí significó el primero, por fin, Carlos Alberto, después de muchos tiros, muchos disparos y muchas llegadas en el 31. Carlos Alberto ponía el 1-2, pero un jarro de agua fría iba a llegar por mediación de Handry. Una contra de Azcar Lugo. Handry en el 33 ponía el 1-3 en el marcador, y tenía que poner toda la carne en el asador el equipo local, el equipo de Colegios Arenas Gran Canaria. Juanillo, el 2-3, minuto 33 de partido. No se pierdan ustedes, porque Geray incluso va a marcar. Ahí lo tienen la jugada. El 3-3 empataba, todo empezaba de nuevo en el 35, todo empezaba de nuevo, pero ya solo quedaban 5 minutos. Y ese disparo de Geray ponía el 4-3 en el marcador en el 37, solo quedaban 3 minutos, pero supo jugar muy bien sus cartas. El equipo local, Colegios Arenas Gran Canaria, iba a lograr la victoria. Así se iba a quedar el partido, celebración por todo lo alto. Colegios 4, Azcar Lugo 3. Comienza a peligrar la posición de playoff para Santiago Futsal. ¿Quién se lo iba a decir al equipo gallego que a estas alturas de la temporada iba a tener los mismos puntos que Burela, es decir, los mismos puntos que el equipo que no está en posiciones de playoff? Un partido contra Peñíscola Bodegas de Umbiro que empezó perdiendo 0-1. El gol de Gonzalo, ahí lo hemos visto entre las piernas de Raúl Jerez, se coló ese gol. No iban a venirse abajo los jugadores de Peñíscola, porque iban a conseguir el segundo gol del partido en el 16, dos minutos después nada más. Juanqui, ya 0-2, el partido se ponía de cara para Peñíscola Bodegas de Umbiro, y Santi Valladares no sabía qué hacer. El banquillo de Santiago Futsal se lo pensaba y mucho. El caso es que sus jugadores no encontraban el gol, sí lo hicieron en esta ocasión. 1-2, minuto 18, obra de Quintela, y así se iba a acabar la primera parte. 1-2, victoria para Peñíscola Bodegas de Umbiro, momentánea. Había que jugar la segunda parte, había que ver qué era capaz de hacer el equipo local, el equipo que jugaba en casa, ante la avalancha de fútbol sala de los azules de Peñíscola Bodegas de Umbiro. En las contras eran prácticamente mortales. Vaya golazo en esta ocasión, sobra de Gonzalo, en el minuto 26 de partido, el 1-3. No pudo hacer nada más Santiago Futsal, lo van a ver ustedes, porque esquició absolutamente el partido. Tensión en el campo, más tensión en la grada. Se lo pasaron muy bien las aficiones de los dos equipos, y esa fue una buena parada de Iván. El disparo que le pegó en el cuerpo se fue fuera, y las opciones que tenían de recortar las distancias en el marcador se diluyeron a partir de ese momento. Las contras y los goles. Mitchell anotó el 1-4 en el minuto 37 de partido, ya volcado arriba Santiago Futsal, el portero jugador. No supieron a jugar bien sus bazas, y ahí estuvo bien, estuvo hábil y estuvo con puntería Peñíscola Bodegas de Umbiro. El 1-5 lo hizo Mitchell, balón que rebotó en un jugador de Santiago Futsal, pero el gol entró de todas formas. El partido se iba a acabar. Este gol por poco no cogió puerta, pero se vio un buen Santiago Futsal, aunque perdió frente a Peñíscola Bodegas de Umbiro 1-5. Partido de reencuentros en el pabellón Caja Madrid en Alcalá de Henares. Se daban cita Inter Movistar y Burela Pescado Rubén. Entre otros, el entrenador de Burela, Juan Luis Alonso, que volvía a su casa, donde fue entrenador de Inter Movistar, en un partido donde se jugaban la vida prácticamente, las posiciones de playoff para Burela, que ahora mismo la tiene perdida. Es justo el primer equipo
no jugará los playoffs. Un partido se vio en todo momento superado por Inter Movistar, que practicó un gran fútbol sala. Juanlu Alonso en el banquillo intentaba dar órdenes a su equipo, que le costaba mucho llegar a la portería, aunque con este gol todo fue todavía más difícil para Burela. Vaya golazo el Cardinal, cómo se da la vuelta, cómo se gira ante Isi y por el balón en toda la escuadra. La repetición, recréense en ella, porque el balón entra por toda la escuadra. Alex estira, no puede hacer nada, es el primer gol del partido, lo marca Cardinal. Inter Movistar ya ganaba 1-0, esa es la ocasión muy clara la que tuvo el equipo de Burela Pescado. Rubén llegó arriba, pero estuvo a punto de meter en la pierna Antoñito, aunque el balón no llegó a coger portería. Esa sí que entró, tiros de batería, y el que pone el pie en el momento preciso es Tobe. Minuto 8 de partido, el 2-0 para Inter Movistar. Salida de presión, es donde se va a equivocar Inter Movistar y donde se va a aprovechar Matamoros. El jugador de la máquina verde celebra el gol, el número 10, le pega potente, duro, ahí ven ese balón robado, no le pega al principio con la izquierda, pero sí con la derecha, y en el 24 marca el 2-1. Parecía que el partido estaría más igualado, pero Inter Movistar volvió a marcar, y lo hizo Ribillos. Minuto 30 de partido, qué bien la pega este chico, la pierna izquierda, la pone muy lejos del alcance de Alex. El 3-1, y ahora Inter Movistar volvía a respirar algo más tranquilo, aunque su juego es digno de goles. Y otro más, esta vez es un golazo de Ribillos, y se la pone Tobe, y en el segundo palo Ribillos pone el 4-1, minuto 31. Ahí ven el pase, tres dedos de Tobe, parábola perfecta, y Ribillos en el segundo palo hace el 4-1. Solo quedaba un gol más, era obra de Rafael el que iba a marcar el gol. Ahí tienen ustedes el gol, el de Rafael, el 5-1, cerraba la cuenta Inter Movistar con esa manita. Burela Pescado Rubén, Inter que seguirá siendo hasta el final líder. Burela Pescado Rubén tendrá que jugarse en los siguientes partidos su posición de playoff, importante si quiere seguir disputando la máxima competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se acabó, Inter 5, Burela 1. Es imposible ganar en el Carlos García Ruiz, imposible ganar a Montesinos Jumilla en casa, su afición, su campo, su cancha. Hace prácticamente que en ese sitio nadie sume puntos, tampoco lo hizo Matón Zaragoza. 4-2, victoria de Montesinos Jumilla en un gran partido de fútbol sala, donde se vio a dos equipazos hacer buen fútbol sala, pero que se llevó Montesinos Jumilla porque es el que lucha por los playoffs, lucha por estar ahí arriba, y ahora mismo lo está consiguiendo porque es sexto. El que tiene más problemas es Humacón Zaragoza, nueva derrota, y ya está a 6 puntos. Hola, que Solanas Gran Canaria. El primer gol del partido lo marcó Cristian, minuto 8, era el 1-0, el gol de Cristian, y las cosas de cara para el equipo local. Es más fácil jugar con el marcador a favor, y ellos lo saben hacer como nadie. Otro disparo más, tampoco entró, el balón se quedó en la frontal, intentaban buscar los puntos débiles de su rival, pero no entró ninguno de los tiros. Y Pichi no acabó encontrando su gol en la primera parte, lo haría en la segunda con dos goles más. El balón se paseó por el área en esta jugada, locura absoluta en el Carlos García Ruiz, pero no encontraban el gol tampoco los locales, tampoco subió el 2-0 al marcador, aunque lo iba a acabar haciendo, por supuesto que sí, en esta ocasión tampoco. Buena parada de Abel, y ahí sí que llegó el empate a uno antes del segundo gol local, el empate a uno en el 29, obra de Catela para Humacón Zaragoza, pero poco le iba a durar. Alegría rápidamente, Pichi ponía distancia de por medio, el 2-1 en el 32, y otra vez la tranquilidad para su equipo. Los disparos se iban fuera o se iban lamiendo el palo. Ayer ahí le dio ese balón en el pecho, ese balón que se fue fuera, otro balón robado, otra contra, mal colocado Abel, y Pichi volvía a anotar el gol, el 3-1. Muy rápido Pichi, con su pierna izquierda, hacia las delicias de la afición, que se lo pasaba en grande en la grada, porque saben que su equipo está haciendo historia en la Liga Nacional de Fútbol Sala esta temporada 2013-2014. Y vaya que si lo está haciendo. Otro balón más, otra llegada más, no encontraban el gol tampoco en esta ocasión. Pedía Víctor Tejer penalti, pero en la contra, balón robado, anotó Cristian, el 4-1 en el 38. Partido sentenciado, prácticamente sentenciado, solo quedaba un gol, eso sí, iba a ser por obra el equipo visitante. Balón robado, y Catela es el que anota el 4-2 en el 38. No había mucho más tiempo, eso sí, hubo tiempo para un disgusto de Humacón Zaragoza, para la
lesión de Víctor Tegel, del número 7. Ahí ven ustedes ese balón bien metido dentro del área. Y en este salto, esta caída complicada, se lesionó. Esperamos que no vaya a más la lesión de Víctor Tegel. Victoria de Montesinos Jumilla, 4-2 ante Humacón Zaragoza. Victoria del Pozo Murcia en el pabellón municipal de la Salobreja frente a Jaén de Paraíso Interior, 6-3. La victoria de los murcianos, que le siguen dejando arriba en los playoffs, que siguen afianzando esos puestos para intentar jugar el máximo de partidos en casa. Primer gol de Raúl Campos, minuto 2. Segundo gol de Franklin en el minuto 8 de partido. El Pozo de Murcia, que se quedaba con ese 0-2 en sus primeros minutos, bastante bien después. Lesión, ahí está Montes en el suelo. Habla con el ECA. Momentos de tensión también en este partido. Todos querían ganar, por supuesto. Sobre todo los locales querían hacer mejor su partido. Pero Miguelín llegó en el minuto 15 y puso el 0-3 en el marcador. Ganaba y lo hacía bien. Y el gol de listo después del de Miguelín fue el de Franklin. Tocaron rápido los jugadores en la frontal del área. En el 17 el 0-4. Así se llegó al descanso. Ya en la segunda parte, marcó distancias Johnny. En el minuto 36 marcó el 1-4. Distancias del número 5 de Jaén Paraíso Interior, pero poco más podía hacer. Ese es el gol de Miguelín. 1-5. Tenía su equipo por delante en el marcador, más todavía quería el resultado y dejaba al Pozo de Murcia simplemente a expensas. No le metieran demasiados goles. Buen día, marcó el 2-5. El Pozo de Murcia se defendía, jugaba de 5 el equipo local, y otra vez Buen día marcaba el 5-3. Después de esta ocasión iba a llegar el gol de Quique Bonet, era el 3-6, se acabó el partido, la victoria del Pozo 6-3 ante Jaén Paraíso Interior. Dos equipos de playoff, dos grandes equipos de fútbol sala, empataron a 3 en el municipal Jacinto Verdaguer, el alma del equipo, el alma, el Marfil Santa Coloma estaba en la grada, ahí estaba Dani Salgado viendo a su equipo sufriendo como ninguno, y el primer gol del partido lo marcaba Sepe de penalti. Minuto 11, se adelantaba Marfil Santa Coloma, posiciones de playoff para los dos equipos que nadie quiere perderla. Ese balón que estuvo a punto de entrar, se fue al palo, se quedó embarullado en el área, désenlo a Carlitos si quieren, al número 7, désenlo a Rafa López en propia puerta, como ustedes quieran. Pero ese primer gol significó el empate a 1 y este, el 1-2, ahora sí que fue Carlitos y además lo hizo muy bien. En ese balón se lo pasó por detrás entre las piernas y acabó marcando el 1-2. Iba a empatar Adolfo. Tiro libre en la frontal del área. Buena jugada de Marfil Santa Coloma. 2-2 lo marcó Adolfo y en el 27 iba a ser Medina el que pusiera el 3-2. Con un toque sutil, el balón se coló entre las piernas de Asier. Fue para adentro el 3-2. Minuto 27 de partido. Lo celebraban los chavales en la grada. Disfrutaban con el decano del fútbol sala, con Marfil Santa Coloma, en un partido donde finalmente Jesulito iba a poner la guinda en el 36 con ese gol, en el empate a 3, minuto 36, Jesulito ponía el 3-3, el partido se iba a acabar jugando de 5, el equipo de Magna Navarra, pero no había tiempo para más, empate a 3, se repartieron los puntos Marfil y Magna. Victoria del Fútbol Club Barcelona 0-3, victoria absoluta ante Río Renovables en el Ciudad de Tudela. Poco a poco iban llegando los goles, eso sí, tardaron hasta la segunda parte, no hubo forma de marcarles goles a estos dos porterazos, Paco Sedano, el Fútbol Club Barcelona, Luspor Molina, en el caso de Río Renovables, paradón de Paco Sedano, esa primera ocasión, y también la respuesta iba a ser por parte de Molina, ese balón abajo, que no iba a coger portería, ese balón tampoco iba a coger puerta, y poco a poco el partido se iba disputando con el empate entre los dos equipos, una ocasión para cada uno, siempre las contras iban haciendo de esta manera, ese balón lo rozó Paco Sedano, se fue fuera, el Barça que quería defender su segunda posición en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y ese primer gol le daba más ventaja en el partido, 24 minutos de partido, Fernandao ponía el 0-1. Dao anotaba el primer gol del partido, el Barça lo tenía un poquito más fácil, iba a ser Ortego, iba a ser un canterano el que pusiera el 0-2. Tiene mucha confianza en el marca Armona y con mucha clase iba a poner el 0-2 en el minuto 25. Ya solo quedaba un gol más para el FC Barcelona, lo iba a anotar Bilde en ese balón perdido. Buena contra del Barça y Bilde puso
el pie lo justo para tocarlo y anotar el 0-3. El partido se acabó, la victoria fue del Barça, 0-3 ante Río Renovables.